Good evening, everyone. How are you? Happy Friday. Can you hear me? Yes, good Okay. evening, teacher. Hi, how are you, Edwin? I'm doing good, and you? Doing great. Happy because it's Friday. Yay. We get to rest for the weekend. Okay, so for tonight, I see Daniel, Edwin, Eric, Yvette, and Judith connected. Okay, I think Yvette or Judith, somebody said they couldn't participate. Alguien dijo que no podía participar, pero que va a estar conectado, dijo. Oh, Judith, espera. Okay. All right, so for tonight, we're gonna check some images. Who remembers what we were doing last night? What was the topic last night? ¿Cuál era el tema de anoche? ¿Quién se acuerda? El último tema que vimos. Let's see. Oh my God, nobody remember. A ver. Pregunta de acción. Verbos de acción. Sí, estamos hablando de verbos de acción. Pero estábamos hablando de preguntas. Preguntas de sí o no en simple present. ¿Okay? Para el caso, verbo de acción, porque ya vimos lo del verbo to be la semana pasada. ¿Okay? ¿Quién me da una pregunta con el verbo to be? Una pregunta de sí o no con el verbo to be. Veamos. Una pregunta de sí o no con el verbo to be. En Do simple you present. eat dinner tonight? Eso no es con el verbo to be, pero sí es de una de acción, con el simple present. Do you eat dinner? Yes, I do. Oh, yes, I eat dinner, right? Si fuera con el verbo to be, yo puedo preguntar, por ejemplo, a Daniel. Daniel, are you in your office? Yes. No, espérame, espérame. Yes, I am in the office. Así es, ¿no? Yes, puede ser yes, I am in the office o la versión corta, ¿cuál sería? Yes, I am. Yes, I am correct. Ese es con el verbo to be. Ahora, si le preguntara una de acción, por ejemplo, a Eric, ahí se ocupó do you, como dijo Edwin, ¿verdad? Por ejemplo, Eric, do you study English every day? Do you study English every day? Eric? Está en mute, Eric, no lo oímos. Do you study English every day? Yes, I do not. Okay. Eric podría contestar, yes, I do. O yes, I study English every day. Veamos, alguien comentó en el chat. Are you play soccer? Are you dance on the weekend? Ok, esas no se pueden. Eso es lo que mencionábamos la semana pasada. El verbo to be con verbos de acción nunca van a ir. Son dos estructuras diferentes. Por eso a ustedes se les da por separado. Y solo que estoy teniendo problemas con el internet. Así que no les puedo cargar la clase, pero denme un par de minutos. En lo que carga la pantalla. Les voy a mostrar acá en la pizarra. Me avisan si la pueden ver la pizarra. Yes, teacher. Y la Okay. vemos. Thank you. Okay. Si se fijaron, quiero ver en el chat. ¿Alguien me puede leer la? Aquí está el chat. Judith nos dijo, ¿Are you play soccer or are you dance on weekend? Y lo vamos a desglosar acá en la pizarra, Judith, para que nos quede más claro, ¿ok? Are you dance? ¿Ok? Dice, are you dance on weekend? Ok. Y acá lo vamos a aclarar solamente que esa sería como la versión incorrect. Solo para que no se nos vaya a olvidar, ¿ok? Para referencia. Why?
are. Am, is, are. ¿Qué son? ¿Qué son esos verbos? Verbo ser o estar. Exactly. Ser o estar. Verb to be, right? Ser o estar. Son las tres versiones que hay en presente. Por eso puedo ocuparlos, estos tres los puedo combinar con sujetos y de ahí pueden ir combinados con adjetivos, pueden ir combinados con estatus, pueden ir combinados con locación, por ejemplo, porque ser o estar en un lugar. Yo puedo decir, are you at the party? Estás en la fiesta. Is my mother in the kitchen? Está mi mamá en la cocina, right? Y le vamos a ir poniendo para que nos quede como referencia. Okay. Are you at the party? Is my mom in the kitchen? Okay. Esas sí se pueden. Son preguntas de sí o no también. Y sí son en presente simple. Pero quiero que eso, siempre recuerden esta parte. El verbo to be no va a ir acompañado de más verbo cuando hablamos en presente. En presente simple, el verbo to be va a ir solo en una oración. Solo lo puedo usar, obviamente, con el sujeto y lo voy a usar con o locaciones, o estatus, o sentimientos. ¿Okay? En este caso, porque estamos hablando de preguntas, saben ustedes que va primero el verbo, ¿verdad? Are we in the class? O si lo queremos combinar con adjetivos, por ejemplo, am I intelligent? ¿Soy yo inteligente? Am I intelligent? Are you happy? Ok. Verbo to be no va con verbo de acción. Va el solito combinado. A lo mucho con ubicaciones, lugares, estatus o sentimientos o adjetivos. Con esas cosas puedo jugar con el verbo to be en presente, simple. Exactly, Judith. Así como ese. Are you sad today? Correct, Judith. Y le vamos a poner acá. Are you sad today? Y esa está perfecta, Judith. Así es como voy a usar el verbo to be para ahora sí, para preguntas de sí o no en presente. ¿Ok? Y acá vamos a dejarles ya la estructura que sería. Is. Are. Plus the subject. Plus complement. Ok, y esa es la estructura para mis preguntas de sí o no with the verb to be. Ok, am, is, are, subject, todo lo demás es complemento. Y las respuestas pueden ser cualquiera de las versiones cortas o largas. Por ejemplo, si me dice Judith, Miss, are you sad today? Yo le puedo decir, yes, Judith, I am. Hasta ahí. O le puedo decir, yes, Judith, I am sad today. Ok. Si yo le pregunto a ustedes, guys, are we in the class? Ustedes me pueden decir, no, we aren't. O no, we are not in the class. Versión corta o versión larga. Pero quiero que recuerden, si les preguntan con el verbo to be, ustedes contestan con el verbo to be. Ok. Esa parte es bien importante. Siempre presten atención qué auxiliar o qué verbos ocupan en la pregunta, porque es lo que van a usar en la respuesta ustedes. ¿De acuerdo? Ahora, para verbos de acción o todo lo que no es ser o estar, ahí sí ocupamos do or does plus the subject. Plus subject. Plus complement. Perdón, plus verb. Plus complement. ¿Cómo se vería esto en oraciones de las que veíamos anoche? Por ejemplo, do you work in an office? Ok. Do, subject, verb. Do you work in an office? Si se fijan, esta estructura de am, is o are no hace entrada acá. No tiene nada que hacer aquí. Entonces, ella va solita y ellos, los verbos de acción, ocupan do or does. Does my friend Rita live in San Francisco? Mi amiga Rita vive en San Francisco. Ok. Yes, she does. No, she doesn't. Oh, yes, she lives in San Francisco. Oh, no, she doesn't live in San Francisco. Ok. Do you work in an office? Yes, I do. Oh,
Yes, I work in an office, right? O si fuera negativo, no, I don't. O no, I don't work in an office. ¿Preguntas hasta acá con estas dos estructuras? Verb to be en verbo de acción. ¿Lo explico? Sí. Es decir, que en todos los verbos que llevan, perdón, en todas las oraciones que llevan acción, yo le debo de colocar el yo, el das. Do or does. El does es para he, she, or it. Y todos los demás, do. Correcto. Es para las preguntas específicamente. Preguntas o negativas que Correcto. son. Yes, you do. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Duda? ¿Sobre las yes or no questions? No. Ok. ¿Me dicen si puedo quitar esto de la pantalla ahorita? Yes. Ok. All right. So, taking that into consideration. Vamos a ver si ahora sí me carga la clase. Tengo un minuto. Ahora sí. Van a ver estas imágenes ahorita. Y lo que van a hacer ustedes es que van a escribir preguntas de sí o no en Simple Present. Van a escribir dos preguntas por cada imagen. Una de sí o no con el verbo to be y la otra de sí o no con verbo de acción. Ojo, no quiero a nadie haciendo oraciones en presente progresivo. No me van a salir con verbos en ING, que no estamos en present progressive. No quiero a nadie diciéndome, is she working? Porque eso es progresivo y no estamos ahí. Okay. Pueden hacer preguntas con el verbo to be, como les decía. Is she happy at work? Is she in her house? Cualquier cosa. Y la otra, does she have a white dress? Okay. Cualquier cosa que se puedan imaginar. Ocúpense de la actividad. Dos preguntas de sí o no. Una con el verbo to be y una con un verbo de acción. Por cada una de las imágenes. Vamos a enumerar. Esta va a ser la imagen 1, image 1, image 2, image 3. Image 4. ¿Ok? Les voy a dar 10 minutos porque son 8 oraciones. Así que les voy a dar 10 minutos. Son las 8 y 14, digamos que las 8 y 15. A las 25 empezamos a revisarlas, a escucharlas. Acuérdense que no las van a contestar ustedes, solo van a escribir las preguntas y se las van a hacer a sus compañeros después sobre las imágenes. Teacher, Dígame. yo le quería comentar de que fíjese que el niño lo tengo con un gran calenturón y estamos viendo a ver si le baja. Si no, me voy a salir y lo voy a llevar al seguro. Okay, está bien, Susana. Esperamos después Bueno, llamar eso. gracias. Teacher, eran las 8 oraciones y las respuestas de las preguntas. No, sin las respuestas. Solo van a escribir las preguntas porque sus compañeros les van a ir contestando. Okay. Gracias. All right.
Teacher, son dos por cada mamá, imagen. Sacúa. Yes, Susana, son dos por cada imagen. Una con el verbo to be y una con verbo de acción.
We have one more minute. Tenemos un minuto más. Así que vamos a concluyendo las dos oraciones, dos preguntas por cada imagen. Y los que ya las tengan van levantando la mano para que iniciemos con ustedes. Ok, let's begin. Iniciamos con Amílcar. Amílcar, usted le va a hacer sus dos preguntas por cada imagen a Vladimir. Y le va a decir image one, image two, para que él vaya sabiendo de cuál está preguntando. ¿Ok? Usted inicia, Amílcar. A Vladimir. Está en mute, Amílcar. I'm sorry, teacher. No worries. Okay. Okay. Image one. Do they work in the hotel? Yes, they are. Pay attention. Repite la pregunta, Milcar, por favor. Do they work in the hotel? Do they work? Yes, they does. Do. Do. Yes, yes, they do. Correct. Second question, Amilcar. Image one, siempre, ¿verdad? Teacher, but they don't work in the hotel. They don't work in a hotel, right? Do you think this is a hotel, Vladimir? No, they don't. All right. Thank you. Second question, Amilcar, please. Okay. And number two, are they were address? ¿Qué dijimos del verbo to be con verbo de acción? No puedo decir are, where. So, el verbo de to be, verbo de acción. En vez de are, ocupa el do, Amilcar. Entonces sería, do they were address? In the image two. Image one. Siempre en esta. Do they wear a dress? No, they don't. Exactly, no, they don't. Acá no hubo pregunta con el verbo to be. Vamos a la número dos. Image two, please. Okay. Do they at the in the park? No, they no, no le contesto todavía, Vladimir. Repite la pregunta, Milka. Do they act in the park? Cero estar. Haga la pregunta con el verbo to be. Are they at the park? Are they in the park? No, they don't. Ajá, ¿por qué le están poniendo el don't? Si ahí no lleva el don't. No, ahí are they. No, they are. No, I'm they confused. Are not. Exactly. I'm confused. But I want to do sentences. One used do and one used be, verb to be. Por eso les di los 10 minutos. Les voy a aclarar una cosa. No es tan, o sea, lo, si lo vemos en la pizarra, cuando lo desglosamos, es, lo entendemos. Pero a la hora de generar preguntas, como nuestro cerebro ahorita está procesando en español primero, mezclamos el verbo to be con verbos de acción. Y entonces yo quiero acostumbrarlos a eso. Si van a preguntar, ¿están ellos ahí? Ustedes ocupan el verbo to be. Are they in the office? Are they at the park? Pero si llevo verbos de acción, todo lo que sea verbo de acción va con el do o does, si fuera tercera persona, digamos. ¿Ok? Entonces, sí se pueden, solo quizás hay que reacomodar las oraciones. Como, por ejemplo, en esta que usted acaba de hacer, are they at the park? Ahí ya hizo una con el verbo to be. Y Vladimir le dijo, no, they are not. ¿Cuál sería la siguiente, Milka? La siguiente es, are they work at the office? En picture number... Ajá. En picture number two. In picture number two. Ajá. Ahí donde he puesto are they work, como work es verbo de acción, ¿cuál tiene que ir? ¿Cuál es el auxiliar? Das, do, das. Do. Do, ajá. Sí. Entonces, ¿cómo sería?
Do they work at the office? Yes, they do. Very good. Ya nos vamos encaminando. Number three. Image number three, Amilka. Number three. Let me see. Okay. Are they shopping? Ah, pero ese es progresivo. Pero puede preguntar si están en una tienda. Are they in a store? Vaya. No, si están comprando. Ajá, pero es que no estamos hablando progresivo, Milker. Sí está bien, pero okay. No quiero que mezclemos progresivo todavía hasta que dominemos esto. Ok. Entonces lo puedo reformular. Sí, sí. Are they at the store? Yes, they are. Aquí tengo una pregunta, una duda, pero no sé si lo voy a decir, a ver si lo escribí bien. Veamos. Is the shop closed? Is the shop closed? Ajá. Está bien hecha. ¿Está la tienda cerrada? Is the shop closed? No. It. No. No, it is not. Okay. It is no. Correct. And the last image, Amilka. Are they at the university? Yes, they are. And do they students? Do they study? Students. Ellos estudian. Do they study? Son estudiantes. Ah, entonces no puedo usar el do. ¿Cuál ocuparía? Does. Are they students? Are they students? Yes, they are. Yes, they are. Very good. Cero va a estar, acordémonos. ¿Son ellos estudiantes? Are they students? Very good, Amilcar. Thank you. Vaya. Next volunteers. ¿Dónde están los demás voluntarios? Ya todos tendrían que haber terminado esa pregunta. Veamos. Thank you. Vladimir, usted le va a hacer sus preguntas iniciando desde la 1, image 1, a Ivette Martínez, por favor. Ok. Ivette, ¿are they work? Reformulémosla, Vladimir. Le voy a dar la oportunidad de reformularla. Espero que lo sea, porque si no. No. Si llevo work, ¿qué es acción? ¿Cuál es mi auxiliar? Do. Do they work? ¿Trabajan do. Ellas? Pero si quiero preguntar que están en el trabajo. Ahí se sería, are they at? Ajá, are they at work? Are they at work, Evan? Yes. They are. Correct. Second question, misma imagen, Vladimir. Do they make shoes? Yes, they are. ¿Cuál auxiliar ocupó Vladimir? Es que le escuché que dijo they. No sé si lo repito. Sí, they está bien, el auxiliar. Vladimir. Do they make shoes? Empiezo con. Do they make shoes? Perdón, que lo vuelvo a repetir, lo siento. Do they make shoes? Do they make shoes, Eva? Ella hace zapatos. Do they make shoes, Eva? Yes. I do. No, el sujeto no lo cambie, ver, el sujeto lo tiene bien. Yes, they do. They do. Yes, they do. Yes, correct. Si me preguntan con am, is, are, contesto con el verbo to be. Si me preguntan con do, contesto con do. Si me preguntan con does, si es negativo, contesto con does. Y si es positivo, contesto normal.
Okay. Siempre prestándole atención al auxiliar que ocupa mi compañero o compañera en la pregunta, porque de ahí decido cómo contestar. Siguiente imagen, Vladimir. Image 2. Uh-huh. Are they in the office? Yes, they are. Do they speak with their friends? Se le cortó Vladimir. Do they speak with her friends? Do they speak with their friends? Yes, they. Yes, we do. Yes, they do. Correct. Next. Are they in the candy store? Yes, they are. Candy, tienda de dulces. Candy, are tienda de dulces. No. Uh-huh. No, they are not. Mm-hmm. No, they are. Do they like the new clothes? Do they like new clothes? La ropa nueva, le gusta? Do they like new clothes, even? Do, yes. Me quedé. Se va a repetir, Vladimir, por favor. Do they like the new clothes? Do they like, le gusta. Do they like new clothes? Do you like. La estructura no, misma. No, yes, they yes. do o no they don't. Yes, they do. Exacto. Aquí fueron los nervios traicionándole. Es que se me van las ideas. Number four, Vladimir, please. Are they at the university? Yes, they are. Do they study? Yes, I do. Es que con eso me nulo. El sujeto no lo va a cambiar, Iber. Si le preguntan con they, usted contesta con they. Ah, ok. Yes, they do. Yes. El único escenario donde ustedes van a cambiar el sujeto es si les preguntan con you, porque contestan con yo. Si yo les pregunto, ¿usted bebe café? Usted contesta, sí, yo bebo café. Ese es el único que va a cambiar el sujeto. Pero en todos los demás, el sujeto de la pregunta es el sujeto de la respuesta. Very good, Vladimir. Thank you for your questions. Ahora, Ivette, usted le va a hacer sus preguntas a Edwin Pineda, por favor. Image one. Are you in a workshop? Repeat, please. Are you in a workshop? Ahí tiene que ser they, porque es sobre ellas la pregunta. Are they in a workshop? Are they in a workshop? And yes. Uh-huh. Yes, they are. Do they work in a workshop? Yes, they do. Very good. Image two. Are they in office? Are they in office? Are they in office? In the office, Ivette. In the office. In the office. Yes, they are. Ay, pero es que aquí me equivoqué porque le puse does my college have más son mis compañeros de trabajo.
Eso sería con el verbo to be. Are they my coworkers? ¿La puede hacer? Are they my coworkers? Are they my coworkers? Tendría que responderle como que si ella estuviese en la oficina. No, como si usted supiera si son compañeros de ella o no. ¿Repita la pregunta? Are they my coworkers? Coworkers. Coworkers. No, they don't. No, they are not. They are not. Uh-huh. Okay. Image number 3, Yvette, please. Is she in a store? Yes, she is. Quítame mi equivoqué porque le hice como que era para mí. Porque yo le coloqué, do you will be on the clock? No, ajá. No, eso no está bien. ¿Qué quiere preguntar ahí, Yvette? Ustedes estarían probando la ropa. Ok. Eso no es presente simple. Queremos presente simple ahorita, en el momento. Un verbo de acción. Por ejemplo, do they try the clothes? ¿Se prueban ellas en la ropa? Do they try the clothes? Do they try the clothes? Uh-huh. Yes, they do. Uh-huh. Yes, they do. Image number 4, Yvette, please. Are they students? Yes, they are students. Teacher, con la otra pregunta me quedé, la otra no la hice. Ajá, muchachita. Vale, por eso estoy bien, Yvette. Thank you. Ok, antes de seguir, le voy a pasar la lista. Porque no creo que se me haga más noche, denme un minuto. Pero los que no han participado, levanten la mano para tenerlos ahí en la fila, para ir viendo quién le va a ir a preguntar a quién, ¿ok? Vamos a pasar lista, por favor, estén pendientes, ¿están listos? Vamos con Carmen Yolanda Campos. Daniel Ernesto Membreño. Presente. Thank you. Edwin Mauricio Pineda. Presente, teacher. Thank you. Eric Mauricio Cruz. Present, teacher. Thank you. Evelyn Patricia Ramírez. Present. Thank you. Franklin Eliseo Molina. Jennifer Guadalupe Elías. Present, teacher. Thank you. José Andrés Martínez. I'm here, teacher. Thank you. José Calixto Díaz. Present. Thank you. José Roberto Iraeta. Present. Thank you. Karina Xiomara Vides. Present, teacher. Thank you. Kevin Alexis Torres. Noé Gustavo Núñez. Present, teacher. Thank you. Noel Amilcar Arias. Present, teacher. Thank you. Raúl Edgardo Sarceño. Present, teacher. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Silvia Marina Hernández. Susana Andrea Urbina. Present, teacher. Thank you. Tania Ivette Martínez. Present. Thank you. Vladimir Alejandro. Present. Thank you, very good. Okay, vamos a seguir entonces con la presentación de un minuto. All right, si se fijan, no es lo mismo que entendamos la teoría, la gramática, la entendemos, la captamos, sí. Pero lo que nos interesa aquí es que ya a la hora de hablar, lo manejemos, manejemos la estructura en el orden que corresponde, okay. Que vayan al día con la plataforma, sí es responsabilidad y todo. Y sí es importante, pero yo como su teacher, como su profesora, me interesa que ustedes hablen y que lo manejen a la hora de hablarlo, ¿ok?
No me interesa tanto que lo tengan acá como que lo estén hablando, que es la parte más importante. Así que sigamos practicando entonces. Vamos con... Edwin, usted va a hacer las preguntas ahorita, ¿verdad? Quería hacerle una pregunta sobre eso. Yes, teacher. Teacher, yo ya tengo mis preguntas. Venía anotando ahí todo ya, por si... Perfect, Andrés. Vaya, entonces Edwin le va a preguntar a Susana. Susana, usted le va a preguntar a Andrés. Andrés le va a preguntar al que siga después. Pero alguien dijo que tenía una pregunta. Sí, yo, teacher. Con respecto, yo estaba estudiando estos días y estaba viendo que quería ver si a dónde podíamos encontrar más material de apoyo. Más material de apoyo. Yo estuve viendo los libros que están ahí. Pero digamos, lo resuelvo, pero digamos, hay muchas cosas que tal vez quisiera tener más ejercicios para hacer. Ok, pero esa parte la podemos hacer aquí en las sesiones, en la clase. Ya le digo, American Girl. No es la Milcar, ¿verdad? Sí. Ah, sí, lo que pasa es que ese es el número 14, todavía no le toca su asesoría. Vaya, siempre podemos reforzar los temas al inicio de la clase. No sé si ya se había conectado usted al principio cuando repasé la estructura, América. Pero siempre la podemos volver a ver. Si ustedes necesitan que la repasemos ahorita antes de seguir con los ejercicios o al final de la clase, yo con gusto la vuelvo a mostrar y a explicar paso a paso. Porque me interesa que ustedes queden satisfechos con la parte de comprenderla para que la usen después. Ah, ok, de acuerdo. No, yo decía como ejercicio más para practicar. Ok, ejercicios ahí en la plataforma, los de la tarea diaria. Y ahorita ya vamos a hacer más. Ahorita todo lo que queda de esta hora y la mitad de la otra son ejercicios. Así que ahorita es cuando aprovechen para practicar. Vamos a seguir entonces. Ok, Edwin, usted le pregunta a Susana. Image okay. Number one. Okay. Are they in a shoes factory? Yes, I do. Vaya, prestemos la atención a todas las palabras que está preguntando Edwin, Susana, para contestar. Las mismas que ocupa Edwin vamos a usar en la respuesta. Edwin, más despacito, por favor. Okay. Are they in a shoes factory? Me está preguntando que si estoy en la zapatería. ¿Sí? They. No usted. Si ellos están en una fábrica de zapatos. Yes, they... in the shoes. Shoes shop. Ahí vamos. Pero presta la atención en la primera palabra que Edwin menciona, que usted la ocupa para contestar. Una vez más, Edwin, porque... Are they in a shoes factory? Are they in the shoes factory, Susana? Yes, are they in the Al shoes? Revés. Yes. Yes. They are. They are in the zapatería. In the shoe factory. In the shoe factory. Correct. Y ahí viene lo que yo les estaba mencionando que se llama active listening. A la hora que yo voy a contestarle a alguien o que alguien me hace una pregunta, no existe nada ni nadie más. En 5 segundos le presto full atención a la pregunta porque ahí están las palabras que yo voy a usar para crear la respuesta. Very good, Susana. Vamos, Edwin, la segunda. Siempre la imagen uno. Ok. Does she make shirts? Does she make shirts? Camisetas. Me lo puedo volver a repetir, lo siento. Okay. Does she make shirts? No, teacher, yo todavía no me siento capaz de responder. Vaya, estoy bien, no se preocupen. Vamos a hacer un censo ahorita antes de seguir, porque lo que les digo, no se trata de presionarlos ni de asustarlos. Quiero que ustedes me digan a mí, si lo necesitan, que lo explique una vez más. Muchos de ustedes no se habían conectado a la hora del que inició la clase.
Antes de seguir con este mismo ejercicio, ¿quieren que repasemos una vez más la estructura? Necesito escuchar más de un sí, porque solo un sí no me basta. Sí. Vale, está bien. Vamos a repasar la estructura una vez más. Estamos en pausa, Edwin. No se olvide de sus preguntas. Okay. Vamos a ver. Habíamos dicho, regla número uno en presente simple. Verbo to be. Am, is, are. Jamás, nunca, nunca, nunca lo mezclo con verbos de acción. Solo lo puedo combinar con qué cosas. Con verbo to be. Con verbo to be. Exactly. Verbo to be solo lo puedo conjugar con qué cosas. ¿Con qué lo puedo usar? Subject. Lo puedo usar con el subject. Y después lo demás va a ser complement. No voy a poner verbos de acción después del verbo to be. En presente simple, ahorita. Yo no puedo decir, por ejemplo, are you work? No se puede. Ok. Verbo to be, por lo mismo que es ser o estar, solo lo puedo conjugar con cosas como estados, ¿ok? Estoy bien, estoy mal, estoy parada, estoy sentada. Lo puedo conjugar con sentimientos, estoy feliz, soy feliz, eres feliz, estás feliz, etc. O adjetivos, ¿verdad? Y lo otro, con locaciones, ubicaciones. Por ejemplo, Vladimir, are you in your house? ¿Estás en tu casa? ¿Y Vladimir? Yes, I am. Yes, I am. Sí, sí, aquí estoy. ¿Ok? Verbo to be es aislado. Y la estructura de él es solita, si se fija. Entonces es el verbo to be, dependiendo del sujeto, y lo demás es complemento. Y teníamos un ejemplo, lo que le acabamos de preguntar a Vladimir. Are you in your house? ¿Estás en tu casa? Y las dos posibles respuestas son yes, I am, o no, I am not, ¿verdad? Si fuera otro sujeto, por ejemplo, yo le digo, Edwin, is your friend angry? ¿Es su amigo enojado? Edwin, is your friend angry? Yes, he is. Yes, he is. O la otra posible sería, no, he isn't, ¿verdad? O no, he is not. Hasta ahí. Esas son las estructuras, sí o no, con el verbo to be. Ahora bien, si yo quiero preguntar con verbos de acción, todo lo que no sea ser o estar, todito lo que no sea ser o estar, o sea, todos los verbos de acción, comer, dormir, saltar, trabajar, vestir, medirse, abrir, cerrar, todo lo que no sea hacer o estar, va a ocupar el auxiliar do o el auxiliar does si es tercera persona, he, she, it. Entonces nos dice que voy a poner el auxiliar primero, do or does, dependiendo de mi sujeto, y después el verbo que yo vaya a usar, cualquiera de los que acabamos de decir o la definición que existe. Ver, dormir, respirar, saltar, probarse ropa, comprar ropa, trabajar, fabricar, pintar. Cualquier verbo que sea acción va a ir con do o con das, según su sujeto. Y después de eso va a ir un complemento. Me voy a ir a dejar que me lleve a la basura. ¿Alguien tiene el micrófono abierto por ahí? No. Ok. Sí, no. Vaya, entonces tenemos una primera, un ejemplo. Vamos a preguntarle. Yo le pregunto a Daniel, Daniel, do you sleep at work? ¿Usted duerme en el trabajo, Daniel? Do you sleep at work? No, I don't sleep in work. Cool. Daniel dice, no, I don't sleep at work. A veces. A veces, sí. O la versión corta puede decir, Daniel, no, I don't. ¿Verdad? Versión cortita, no, I don't. Cualquiera de las dos. O puede contestar, sí, ¿verdad? Descaradamente, es Daniel, yes, teacher, I sleep at work. Yes, I sleep at work. O puede decir, yes, I do. ¿Verdad? Cualquiera de las dos. Si fuéramos a preguntarle en tercera persona y le preguntamos a Andrés, por ejemplo, Andrés,
Does your best friend sing? ¿Su mejor amigo o amiga canta? Does your best friend sing? Andrés puede decir yes, he does, o yes, she does. O no, she doesn't. No, ella no canta, ella no lo hace. Sí, sí lo hace o no, no lo hace. Miren, yes, she does, o no, she does. Ok. Cuando yo les estaba diciendo, prestenle atención a las palabras que ocupan sus compañeros en la pregunta, es porque ustedes ocupan esas mismas en la respuesta. Fíjense acá en la estructura del verbo to be. Solo, y les dije, la única que va a cambiar el sujeto es cuando les preguntan a ustedes, you, porque contestamos I, ¿verdad? Pero con todos los demás el sujeto es el mismo. Pero, por ejemplo, si les preguntan, is your friend? Yes, he is. Oh, yeah, oh, no, he is. ¿Ok? Si me preguntan con un auxiliar, do you work? Yo voy a contestar, yes, I do. Oh, no, I do not. El mismo auxiliar que ocupen en la pregunta, ocupamos en la respuesta. De ahí la importancia de prestarle full atención a la estructura con la que nos preguntan. ¿Ok? Eso es todo lo que hay. Eso es toda la parte de gramática que hay para estas preguntas. Vuelvo y repito. Am, is, are, nunca se van a mezclar con verbos de acción. Van solitos. Solo lo puedo usar con adjetivos, sentimientos, o locaciones, o estatus. De ahí el verbo to be va solo. ¿Ok? Todos los verbos de acción van con el auxiliar do or does a la hora de preguntar y en negativo. Ya habíamos visto anteayer que en las oraciones afirmativas solo va sujeto verbo de un solo, sin auxiliar. ¿Ok? No sé si está clara esta parte. Teacher, el do es para una persona y el does es para she, is, he, todas las demás. Al revés. Do es para todos excepto tercera persona. Does es para las terceras personas. He, she, it. Do es para primera persona, segunda persona, plurales. Y el does es para las terceras personas. ¿Alguien más había hecho otra pregunta? No sé si era Milka. Yo la había hecho. Claro, teacher, muchas gracias. Ok, dígame, Andrés. ¿Cómo? ¿Usted dijo que había hecho otra pregunta? ¿Tenía otra pregunta? No. Ah, ok. Ok, va, entonces, ¿estamos claros con esta parte? Y si no, yo le sugeriría que le tomen captura. Tomen la captura y la repasan un poquito más despacio también. ¿Ok? Vamos a seguir entonces con los demás, con los que estamos pendientes, porque sí necesitamos practicar. Vamos entonces, Edwin, seguimos con sus preguntas. Susana, ¿cree que está lista? ¿Seguimos? Lo voy a intentar, teacher. Esa es la actitud, Susana, muy bien. Vamos. Pero si puedo, I'm sorry. Nada, I'm sorry, yo lo voy a ayudar, no se preocupe. Vamos, bien. Estábamos con la imagen 2, ¿verdad? Yes. Ok. Is he in the office? Is he in the office, Susana? Esa es con de... Okay. Ajá, del verbo to be. Uh-huh. Sería she, yes, he, in the office. El verbo to be, yes, he is, in the office. Yes, he is in the office. Uh-huh. Correcto. Siguiente. Does he work alone in his office? Okay. Does he work alone? ¿Trabaja él solito en la oficina? Does he work alone in the office, Susan? Yes, I do. Ahí no, en vez de I sería he, porque estamos hablando de él. Yes, he. Yes, he do. ¿Cuál auxiliar ocupó Edwin? Does. Uh-huh. Entonces. Yes, he does. Okay. En realidad él no está solo, si se fija, pero gramaticalmente está correcta, Susana. Yes, he does. Vamos con la siguiente, Edwin. Número 3. Imagen 3, por favor. Do they wear dresses?
Do they wear dresses? ¿Visten ellas vestidos o usan ellas vestidos? No, they are not. El are no, no lo ocupa, Susana. Escuche la que ocupó Edwin. De nuevo, Edwin. Do they wear dresses? Do no, they don't. Exactly. Siguiente, Edwin, de la misma imagen. Are they happy in the clothing store? Are they mm-hmm. happy? Yes, we... They. Yes, they happy? They are happy. They are happy? Ay, Dios mío, que trabajando hoy. Yes, they are happy. Y vamos a la última imagen, Edwin, por favor. Is she a student? Is she a student? Yes, he a student. Yes, she is. Yes, she is a student. Uh-huh. ¿Y la última, Edwin? Does she walk alone to the school? Does she walk, camina ella sola a la escuela? Does she walk alone to the school? Does. No, uh-huh. She don't. No, she doesn't. What? No, she doesn't. Uh-huh. Very good, Susana. Thank you. Thank you, Edwin. Susana tiene sus preguntas. Para hacérselas a sí, Andrés. Pero cuando nos hizo como el repaso, no sé si asistirán bien. Vaya, entonces si gusta la revisa, le vamos a dar tiempo y vamos a pasar con Daniel Membreño. Daniel, usted le hace las preguntas a... Perdón, Andrés, usted le hace las preguntas a Daniel Membreño. Image number one. Solo una pregunta por imagen, teacher. Uh-huh. No, son dos preguntas por imagen. Dos preguntas por imagen, ok. Uh-huh. Daniel, does she shoes maker? Does she is, no se puede. Ahí empieza, is she. Is she a shoes maker? Uh-huh. Is she a shoes maker? Yes. Yes, she is. Okay. Does she work with another people? Uh-huh. Does she work yes. with other people? They are other people. Uh-huh. Yes, she does. Yes, she does. Uh-huh. Segunda imagen, image number two. Are they in a meeting? What do you say, meeting? Meeting, reunión. Are they in a meeting? Yes, they are in a meeting. Perfect. Uh-huh. Second question. Do they study for an exam? Do they study? Uh-huh. Do they study for an exam? Or do you say exam? Exam. Exam. ¿Qué significa exam? Exam, examen. Oh. Do they study yeah. for exam? Yes. They do. Exactly. Yes. Hasta ahí lo puede dejar. Yes, they do. Yes, they do. Oh, yes, they study for the exam. Good, yes. Image number three, Andres. Does the woman with the yellow blouse both the pants? Bite. Does she bite? Does the woman. En vez de bite. Bite, okay. Uh-huh. Does the woman with the yellow blouse bite the pants? Si la chica está comprando un pants. Si la de amarillo compra los pantalones. Does the woman in yellow buy the pants? The woman buys a blouse. All right, good. Second question, Andres. Do they walk in the grass? Siempre de esta, Andres. ¿Cómo? De la imagen tres, siempre. De la imagen, perdón. Are they best friends?
Are they best friends, Daniel? Are they best friends? Best friends? Yes, they are best friends. Okay. Image number four. Imagen cuatro. Do they walk in the grass? Caminan en la grama. Do they work in the grass? No, they are not. They not. They do not. They do not. See, that's it. Okay. Are they in the airport? Are they in the airport? En el aeropuerto? No, they are not. Very good, Daniel. Yes. Good job. Thank you, Andres. Daniel, usted le pregunta a Karina Vides, por favor. Image 1. Do they work? Yes, they are. De nuevo, Daniel, por favor. Do they work? Do they work, Karina? Do they work? Sin el A, solo do they work sería. ¿Trabajan ellas? Do they work? Yes. They work. Yes, they work. Oh, yes, they do. Cualquiera de las dos. Siguiente pregunta, Daniel. Do they work stand up? Do they work standing up? Trabajan de pie. Do they work standing up? No, they not. ¿Y el auxiliar? No, they not. Ajá, ¿y el auxiliar? Daniel le dijo, do they work standing up? ¿A dónde iría? No, no, teacher. En la respuesta. Acaba de decírmela. I don't know, me dijo. Entonces, igual, solo que con el sujeto de él. Me lo acaba de decir, Karina. Do. Esa es la parte importante. Donde mi compañero ocupa do, yo en la pregunta, yo sé que sí o sí voy a ocupar do en la respuesta. Si mi compañero ocupa is, yo ocupo is. Si él ocupa are, yo ocupo are. ¿Ok? En este caso, Daniel dijo, do they work standing up? Yes, they do. O no, they do not. O no, they don't. Okay. Así como me dijo usted, I don't know, teacher. ¿Ok? Daniel, no, sí. No. Ajá, exacto, Karina. No, they do not o no, they don't. Daniel, image number two. Are we in the office? Are we or are they, Daniel? Are we they in the office? We es nosotros, they es ellos. Okay, are we in the office? ¿Le está preguntando por nosotros o por ellos, Daniel? Ellos. Sería they. Are they in the office? In the office? Are they in the office? Yes, they are. Perfect. Segunda pregunta, Elena. Are there two women in the office, in the room? Are there two women in the room? Hay dos mujeres en el cuarto. El mismo verbo to be are. Yes, they are or no, they are not. Yes, they are. Yes, there are. Correct, Karina. Number three, Daniel. They are by clothes. Ahí me está poniendo el verbo to be con el verbo comprar, Daniel. ¿Qué pasó? Compra. They are. ¿Qué quiere preguntar? Veamos. Ella compra una blusa. Ajá.
Entonces, ¿ocupo el verbo to be are o ocupo does she? O puede ser, pues pongamos esta, do they buy a blouse? Exacto. Do they buy a blouse? ¿Compran ellas una blusa, Karina? Do they buy a blouse? Do they. Yes, there. Yes, they. Yes, there are. Yes, they are. No. No ocupó Daniel el are, ocupó el do. Yes, they. Yes, do. Exacto. Yes, they do. Do they buy a blouse? Yes. Yes, they do. Segunda pregunta, Daniel. No sé si está bien formulada, pero ahí va. Veamos. Do they buy hungry a blouse? ¿Cuál es la pregunta, Daniel? Veamos. Ellas están comprando enojadas una blusa. Ah, vaya, quitemos la parte de la blusa. Solo digamos, do they buy angry? Do they buy angry? Compran angry. Enojadas ellas, las ven enojadas, Karina. Do they buy angry? No, they don't not. No, they do not, exactly. Muy bien, Karina. Y la última imagen. Pregunta uno, Daniel. Do they walk to class? Do they walk? ¿Caminan ellos a clases? Do they walk to class? Yes. They yes. Yes, do work. Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. ¿Y la última, Daniel? The girl has a yellow notebook. Does the girl have, sería. Does the girl have? Does ¿cómo? Does the girl? Does the girl? Has a yellow notebook. Tiene ella un cuaderno amarillo. Does the girl have a yellow notebook? Does. Yes. Yes, she. Se lo acabo de decir, el auxiliar. Yes, she do. No. Does. No. Does. Yes, she does. Yes. Exacto. Aunque ahí sería no, she doesn't. Porque es morado, pero, pero la parte de la gramática se estuvo bien, Karina. Sí, sí es correcto, el auxiliar. Ok. Vaya. Y tiene sus preguntas listas. Thank you, Daniel. Tiene sus preguntas listas, Karina. Sí, yo ya las tengo, teacher. Ok, Susana. Vamos a. Como estamos en deuda con Susana, Karina, vamos a darle el paso a ella. Susana, usted le hace sus preguntas a Noé Gustavo, por favor. Vale. Solo que espero que estén bien. Pero yo no empecé así, yo empecé de los chicos que van con los libros, de ahí empecé, no sé cuál era el orden. Vaya, está bien, así va. Vamos a ir entonces. Va. Listo, Noé. Vaya, vaya. Do you like read the book? Esa pregunta no es sobre la imagen. Esa pregunta es personal. Se le está preguntando, ¿no? ¿A vos te gusta leer el libro? Ah, pues sería, do... ¿Cuál es el sujeto? Ellos. Don't. They. Do they. Ah, pues espérame. En vez de decir do you, usted dice do they. Do they like read the book? Do they like to read the book, ¿no? Yes. Yes, do they. Al revés. Yes. They do. They do. Correct. Yes, they do. Vamos a hacer una por cada una, Susana, para darle tiempo a los demás. Vamos con esta. Vaya, quiero ver. ¿Cuál es esa? Ah, ya. Are they angry in the store? Are they angry in the store? No.
No, 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 they not. No, they. Ella le dijo, are they? No, no, they are not. Perfect. Vamos con la siguiente, Susana, por favor. Con esa, vaya, sería, do you eat in the class? You, en vez de you, ¿cuál dijimos que iba a ser? Those. No, el auxiliar está bien, do. El sujeto, ellos. Ah, el sujeto, sería, puede ser we. No, porque we somos nosotros, los alumnos, el they, hablando de ellos, de la imagen. Do they eat in the class? Do they eat in the class, Noé? Yes, yes, they do. Correct. ¿Y la última, Susana, por favor? Are they the new student? Are they the new student? Yes. De la imagen uno, Noé. No, no, they are not. Exactly, no, they are not. No, ellos no son estudiantes nuevos. Very good, thank you, Susana. Noé, bueno, veamos. Veamos, ok. Vamos a quedar acá con este ejercicio. No queda por aquí. Vamos a ir al libro de textos. Déjame ver. Acá. Vamos a ir al manual del alumno en la página 18. Okay. En el manual del alumno, en la página 18, tenemos estos ejercicios. Okay. Nos dicen, vamos a hablar en singular y en plural afirmativo ahorita. Okay. Bueno, afirmativo y negativo. Dice, busque el error, look for the mistake in each sentence. Busque el error en cada oración y escribe, bueno, aquí dice circule, enciérralo, ¿verdad? Y reescriba la oración de la manera correcta. ¿Ok? Son 5 oraciones. Les voy a dar a ustedes 6 minutos. No quiero que escriban toda la oración, solo encuentren el error y escriban la forma correcta, como tendría que ir. ¿Ok? Por ejemplo, acá dice, we am marketing managers. ¿Ok? ¿Cuál, a dónde está el error ahí? ¿Y cuál sería la oración correcta? Veamos. We are marketing managers. Correct. Thank you. En la número 2. She aren't Margarita Marroquín. She is Margarita Marroquín. En negativo. Margarita Marroquín. She isn't. Margarita Marroquín. Exacto. She isn't o she is not. Cualquiera de los dos. She isn't o she is not. Margarita Martín. Número 3. Natalia en Saraí. 2. Natalia en Saraí is the new supervisor. Sería Natalia en Saraí. Aquí son los dos nombres. Natalia en Saraí are the new supervisors. Yes. Supervisor. Número 4. My boss are Jorge Sandoval. My boss is Jorge Sandoval. Singular, tercera persona, él. My boss is Jorge Sandoval. Number 5. Their secretary aren't Laura Miranda. Isn't. Exacto. Their secretary isn't Laura Miranda. Or their secretary is not Laura Miranda. Okay, so now it says, para esta, la idea acá es que ustedes hicieran ese tipo de preguntas, are we, are you, y vamos, así como lo que acabamos de hacer, solo que yo lo hice con imágenes que ya estaban dadas. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero esta vez ustedes crean las preguntas al azar para que sus compañeros las contesten, pero lo vamos a hacer en otro formato. Vamos a entrar a las salas y va a ser como un programa de entrevistas. Uno de ustedes es el entrevistador y los otros dos, si hay 3 personas, los otros dos van a contestar las preguntas, ¿ok? Si solo hay 2, pues uno y uno. La idea es que es un programa de entrevistas.
y van a preguntarles tanto con el verbo to be como con verbos de acción. Por ejemplo, a mí me toca entrevistar a Jennifer. Y le voy a preguntar, Jennifer, y solo preguntas de sí o no. No vamos a pedir información. No vamos a preguntarle, what is your birthday? No. Where do you live? No. Solo pueden ser preguntas de sí o no. Y Jennifer las va a contestar así. Es un ejemplo. ¿Okay? Yo tengo que entrevistar a Jennifer y yo le digo, Jennifer, do you live in Los Ángeles? Do you live in Los Ángeles? Y Jennifer, yes, teacher, I live in Los Angeles right now. Ahorita vivo en Los Ángeles. Y yo, okay, Jennifer, are you happy there? ¿Está usted feliz ahí? Y Jennifer, yes, I am very happy. Y así sucesivamente, okay? Preguntas personales, preguntas de sí o no relacionadas como una entrevista que ustedes le van a hacer a la otra persona, ¿de acuerdo? Tiene que sonar a conversación. Por favor, no vayan a regresar a la sala y haciendo preguntas como, do you, no sé, do you go to church on Sundays? Yes. No. No queremos eso. Queremos preguntas completas, respuestas completas y que vaya fluyendo la conversación, que suene a una entrevista, ¿ok? Vamos a dejar de 2 a 3 participantes máximo por sala. Vuelvo y repito, nomás entren a las salas, micrófono abierto, cámara encendida, distribuyan el trabajo y empiecen a desarrollarlo. Si alguien no se conecta o no les contesta, pidan asistencia y yo los voy a reasignar, ¿de acuerdo? ¿Hay preguntas ahorita? No. Capiche. Entonces tenemos 10 minutos, son las 9:21. A partir de las 22 tienen 10 minutos, las salas están abiertas. Pueden ingresar ahora. Hola Karina, ¿con quién estaba? Solo yo aparecí en la sala, teacher. Vaya, ya la voy a mover, está pendiente. Eric, ¿qué le pasó? No pudo entrar a la sala. Eric está por ahí.
José Calixto lo voy a asignar a una sala. Ok, teacher. Sí, es que por la señal que tengo, es que no me he podido conectar. Vaya, ahorita acepto, dele a aceptar cuando lo mueva a la sala. Hello. Hi. Vi que hi, teacher. Tenemos una pregunta. La pregunta solo no la estamos haciendo entre nosotros dos, solo estamos utilizando el are you. Pues tiene que ser are you o do you, y puede ser sobre familiares. Por ejemplo, ahorita se les va a incorporar José Calixto, lo va a trabajar con ustedes. Entonces ya lo pueden hacer, ya sea que sean vecinos, famosos, que sean compañeros de trabajo. Y pueden ser preguntas de entrevista, así como la que yo, si se fijaron, yo le dije a Jennifer, do you live in Los Angeles? Y ella como, yes, I do. Right now I live in Los Angeles. Ah, okay. Are you happy there? La primera es, si vives ahí, verbo de acción, y la siguiente es, ¿estás feliz ahí? Right? Pueden irlas alternando. No es solo are you, o do you. Pueden irlas alternando. Por ejemplo, le preguntan a Patricia, Patricia, do you live in Central America? Y ella, yes, I do. I live with my best friend, José Calixto. Y usted le puede preguntar, is José Calixto from El Salvador? Y ella, no, he is not, he's from Nicaragua. Ok, la idea es que se vayan incorporando con preguntas de sí o no. Ok. All right, los veo en 7 minutos.
Ok, en lo que regresábamos todos a la sala, solo les estaba dando tiempo. Solo para verificar, ¿lograron terminar todos o necesitan unos minutos más? No, teacher, no logramos terminar. Okay. No hemos terminado aún, necesitamos tiempo. ¿Había un límite de preguntas, teacher? No, no hay un límite. La idea es que sea una conversación fluida. Son las 9:34, les voy a dar hasta las 9:40. A las 9:40 regresamos. Dígame. Eran preguntas de sí o no, o había que haber solo una conversación. Es una entrevista, entonces, y les hacen preguntas personales. Por ejemplo, al equipo donde está Patricia, Calixto y Amilcar, yo les decía, ustedes le pueden preguntar algo como la que yo le decía a Jennifer: Do you live in Los Angeles? Y ella: Yes, I do. I live in Los Angeles with my best friend Calixto. Y Amilcar: Ah, is Calixto from El Salvador? No, he's not, he's from Nicaragua. Y así van. La idea es que una pregunta, no necesariamente sobre ti, puede ser sobre la otra persona que está también en la sala, ¿no? La idea es que todas sean preguntas de sí o no. Are you, do you, is he, is she, does she, ¿ok? Les pueden ir mezclando. Les voy a dar hasta las 9:41, tienen 6 minutos, entonces pueden entrar a las salas ahorita para terminar. Raúl, ¿con quién estaba usted? Yo creo que con Karina. Veamos en el grupo 8. Bueno. Ya puede aceptar, Raúl.
Okay, we should all be back by now. So, we have room number 2 to begin with. We have Andrés Martínez, Jennifer Elías, y Susana Andrea. Los escuchamos. Okay, ahí está. Voy a comenzar. ¿Estamos listos? Sí. Yeah. Okay. Jennifer, do you have a brother? No, I don't have a brother. Okay. Susana, are you at work? Susana está en mute. Mm. Está en mute. Tiene el micrófono cerrado. Lo siento, no me he fijado. No, I am not in my work. Andrés, do you have a son? Yes, I do. I have a son. Susana, are you studying at the university? No, I am not studying at the university. Jennifer, do you drink coffee at the work? Yes, I do drink the coffee in the work. Andres, are you a math teacher? No, I'm not a math teacher. That's it. Ahí termina. Sí. Me tienen que avisar. No, okay. Ahí all right. Very good. Thank you. It was a road. Fue una ronda de preguntas entre ustedes. Eso estuvo bastante bien. Muy innovador, de hecho. Very good. Room number 2. Bien. Vamos con room number 3. Room number 3 tenemos a Noé Gustavo y Vladimir García, por favor. Hello, good morning. My name is Noé. Hello, good morning. Are you coming to the interview? Yes, I am. Nice to meet you. I am the director of this school. Do you live in San Salvador? No, I don't. Do you live in Santa Ana? Yes, I do. Okay, are you a teacher? Yes, I am. Okay. Have you an experience? Yes, I am. I experienced 3 years. Okay. Are you happy with children? Yes, I am. Happy with the children. Cool. You are contracted. Good, very good. It was a job interview. Muy buena idea, entrevista de trabajo, room number 3. Noé, Vladimir, muy buen trabajo. Thank you. Vamos a escuchar room number 4. Tenemos a Amílcar, José Calixto y Patricia, por favor. Patricia. Hello. Okay. Do you work at the hospital? Yes, I do. And I work with my friends, Calixto. Is she a doctor? Is he a doctor, pardon? Yes, he is a doctor. Calixto, are you a surgeon? No. He is a dentist. Amílcar, are you happy work? Yes, I am. Amílcar, do you work overtime? No, I'm not. Okay. No, I do not, sería. Porque it's le finished. Pregunto, do you? Ah, sí. No, I do not. Correct. All right. No, thank you. No, I don't. No, oh no, I don't. Correct. Very no, good. Thank you, room number 4. Very good job. Vamos con room number 5. Tenemos a Edwin Pineda e Yvette Martinez, por favor. Okay. Yvette, do you live in San Salvador? No, I don't. I live in Santa Tecla. Do you work in a hospital? No, I don't. I work in a bank.
Are you happy in your place of work? Yes, I am. Do you finish late at work? No, I don't. Do you have any children? Yes. I have one boy. His name is Abraham. Does he go to the school? Yes, he does. Yes, he does. He does, but that's all. All right, that's very good. It was a very good interview. Thank you, Edwin and Yvette. Buen trabajo. Let's hear room number 7. Tenemos a Daniel Membreño y a Roberto Iraeta. Los escuchamos. Daniel, are you late from work? No, I'm not. I'm usually 5 minutes early. Do you regularly travel by car? Yes, I do. I work driving a car every day. Is your work far from your home? No, it's not. I am 10 minutes away, but I am leaving 5 before. Finish. All right, that's a very good interview. Fue corta, bien corta, pero hicieron las preguntas necesarias. Realmente hicieron las preguntas necesarias. Y muy buen trabajo, Daniel. Usó las auxiliares correctas para contestarlas. Very good. And we're going with room number 8. Tenemos a Karina Vides y a Raúl Vides. Hola, bueno. Karina, do you like eat pupusas? Yes, I do like pupusas. Do you like drink coffee? No, I don't. Why? Because it makes me sick. Where about you? Do you drink coffee? Yes, I do. I drink coffee, but really? Yes, but I prefer drink milk because it is delicious. Yes, I don't because I do because it's very healthy. No permit. Hasta ahí. Sí. Ah, okay. Hoy son jóvenes. Very good. Thank you. Thank you, Karina. Díganme. Nos hizo falta una pregunta, pero. Okay, podría... pueden hacerla todavía, sí. Bueno, es que ella respondió. Ah, ok. Estuvo bien entonces, pero estuvo muy bien, estuvo fluida la conversación, nadie se detuvo, nadie se quedó buscando el auxiliar con el que contestar, así que estamos bastante bien. Ok, so right now we're going to go back to the student's manual, vamos a regresar al manual del estudiante, y tenemos en la página 25, where is it? En la página 24, acá, estábamos viendo yes or no questions y estas son solamente para verbos de acción. Entonces acá el ejercicio nos dice, create yes or no questions using the words in parentheses and then write the answers. Van a ocupar las palabras que están en el paréntesis para escribir preguntas de sí o no con verbos de acción. Si se fijan, todas son con verbos de acción. Así que ninguna va a llevar el verbo to be. Nadie va a ocupar ni am, ni is, ni are. ¿Ok? Entonces acá ustedes escogen cuál auxiliar le ponen, si do or does, según el sujeto. Y ahí están ya los verbos de acción que van a utilizar para formular cada pregunta. Y con lo mismo van a
escribir la respuesta. ¿Ok? Van a ordenar lo que está ahí, escriben la pregunta y luego escriben la respuesta propia. Les voy a dar 5 minutos para esto. Este es individual. Una pregunta, teacher, no vamos a utilizar el verbo to be. No, si se fija, todos son verbos de acción. Work, check, listen, buy, design. Entonces no se ocupa okay. El verbo to be. Uh-huh. Ok. Teacher, no comprendí, se me cortó la señal. Vamos a crear con todas esas que están ahí, por cada una. Con las palabras que están abajo, van a crear la pregunta utilizando el auxiliar que le corresponde, do or does, y la respuesta la escriben acá. Van okay. A escribir la respuesta por cada una. Ok. Tienen 5 minutos ahorita.
Los que ya las tengan listas pueden levantar la mano y vamos a iniciar con ustedes. Ok. Number one, Andrés. Do you work company? Do Sería you work in a company. In a company. Mm-hmm. Okay. Do you work in a company? Yes, I do. Very good. That's correct, Andres. Thank you. Patricia, number two, please. Do they check product? No, they don't. Okay. Very good, Patricia. Thank you. Number three, Edwin. Do we listen to customers? Yes, we do. Do we listen to the customers again? To the customer. Mm-hmm. Do we listen to the customer? Mm-hmm. Okay. Como yes, tip, we do. Thank you, Edwin. Como tip general, el verbo listen siempre va a ir con la preposición to. Listen to music, listen to the customer, listen to my mother. Siempre listen va con la preposición to. Okay, porque es escuchar a. Very good, Edwin. Number four, Vladimir, please. Do I buy the new material? Yes, I do. Very good. Y tenemos una más, number five. Jennifer, please. Do Milena and Pablo design logo? Yes, they do. Very good, Jennifer. Como es plural, ocupó el auxiliar do. Do they? Do Milena and Pablo design the logo? Yes, they do. Very good, Jennifer. Thank you. Okay, vamos a pasar a attendance una vez más. Por favor, estén pendientes. Carmen Yolanda Campos. Daniel Ernesto Membreño. Present. Thank you. Good night. Edwin Mauricio Pinedo. Present, teacher. Thank you. Good night. Eric Mauricio. Good night. Present, teacher. Thank you. Good night. Evelyn Patricia. Present. Thank Good you. Night. Good night, Evelyn. Franklin Eliseo. Jennifer Guadalupe Elias. Thank you. Jose Andres Martinez. Present. Thank you. Jose Andres, ahora toca usted quedarse en la asesoría, creo, ¿verdad? ¿Cómo? No se ha quedado asesoría usted, ¿verdad? No. Ah, pues ahora le toca a Andrés. José Calixto Díaz. Present, teacher. Good night. Thank you. Good night. José Roberto Iraeta. Present. Thank you. Have a good night. Karina Xiomara Vides. Present, teacher. Good night. Thank you. Good night. Kevin Alexis Torres. Noé Gustavo Núñez. Present, teacher. Thank good you. Night. Good night, Noé. Noela Milcar Arias. Present, teacher. Good night. Thank you. Good night. Raúl Edgardo Cerceño. Present. Thank you. Good night, Raúl. Ruth Judith Cepeda. Present, teacher. Thank you. Good night, Ruth. Silvia Marina Hernández. Susana Andrea Urbina. Present, teacher. Good night. Thank you. Good night, Susana. Tania Ivette Martínez. Present, teacher. Good night. Thank you. Good night. Vladimir Alejandro García. Present. Good night. Thank you. Good night, Vladimir. Good night, everyone. Okay. Okay. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo está? Muy bien, teacher. Siempre. All right. Primero que todo, quiero felicitarlo por hacer el esfuerzo, porque aunque se conectó despuesito, pero siempre se conectó y aprovechó hasta el último minuto para participar. Andrés, esa es la actitud correcta. Gracias. Es justo lo que les mencionaba yo a ellos. La estructura uno la puede ver, la puede entender, la puede procesar, pero si no la practica, realmente el cerebro no lo va a guardar. Entonces, a medida que él más lo hable, más lo practique, más fácil se me va quedando. Así que está muy bien, lo felicito por llevar siempre la iniciativa, Andrés. Bueno, gracias. Esos 10 minutos son para usted. Usted me dice que necesita repasar, reforzar, si tiene dudas o algo de algún tema.
Fíjese que si le soy sincero, teacher, pues tal vez no tengo muchas dudas, porque sí le he entendido prácticamente a todos los temas, quizás. Okay. Dudas así grandes quizás no tenga. Quizás más que todo, dudas quizás yo tengo, pero quizás en el vocabulario que todavía tengo que seguir como practicando o leyendo, digo yo, para uh-huh. saber cómo se dicen algunas palabras y así, ¿verdad? Ah, ok. Pero las estructuras sí se las entiendo prácticamente. Sí, de hecho sí me fijé que usted las domina bastante porque se conectó tarde y aún así sí las generó de la forma correcta las preguntas. Y cuando se las hicieron a usted, igual las contestó acorde. Entonces, muy buen trabajo sí. también prestando atención. Lo que les decía de active listening es bien importante. El auxiliar con el que me preguntan, por lo general es el auxiliar con el que yo contesto, ¿verdad? Así que sí, está no, muy bien. Buen trabajo, Andrés. Vaya, entonces realmente si no tiene, digamos, uso ahorita de los 10 minutos, se puede desconectar e igual más adelante si tiene dudas o preguntas, me puede contactar al chat siempre, Andrés. Y ahí estamos a la orden, ¿de acuerdo? Ok, está bien, Ticha. Uh-huh. Muchas gracias. Cuídese, feliz noche. Nos vemos el lunes, Andrés. Bueno. Bye. Bye.